need some promise about we don't need faith, we don't need it Bueno, chicas, que me he venido para Teddy para ver si encontramos alguna novedad después de las fiestas. Yo estoy queriendo poner cositas nuevas en casa a decorar, pero ando buscando como cosas doradas. Ese es el color que quiero, no que predomine en lo que voy a hacer en casa, pero sí quiero incluir algo de dorado que nunca lo he incluido. Así que me he venido para Teddy para ver si encontramos algo de momento. No he visto mucho. También ando buscando unas velas, velas de estas grandes que te cuestan creo que 6 o 5 euros de la Blueberry, que huele delicioso, que esta ya, bueno, ya es una de mis velas favoritas. Y la vez pasada me fui para Teddy de fondo, no había, así que espero aquí encontrarla. Así que nada, vamos a estar dando una vueltecita aquí por la tienda a ver si puedo encontrar la vela que les digo. Porque esa vela me encanta, es la verdad. Pero bueno, seguimos aquí viendo. Les voy a mostrar unos jarrones que estoy viendo que están muy bonitos. Creo que si incluyo dorado con negro me va a quedar muy bonita la decoración. Y alguna piececita blanca. Así que nada, les muestro hasta que estamos por aquí el resto de las cositas que voy a ver por la tienda y continuamos. Mirad, chicas, lo que es en cositas para decoración de Teddy. Estas fresitas que yo no las había visto. Ay, vamos a ver si la logro alcanzar. Y esta está por 3 euros. Mira el precio ahí. Esta sí en blanco, en rojo y en rosita. Ahí están las fresitas, las manzanitas que ya las hemos visto en otras ocasiones. Creo que novedad. Esta, por ejemplo, esta sí que no la había visto. Está para poner vela. Que una velita en esta, al tener estos cristalitos así, la verdad que a la hora de iluminar, ilumina. La iluminación se ve bonita. Esta está por 2.55. Esta. Está un portavelas de estas pequeñitas. Mirad esta. Como en forma como de una flor. Esta está por 2 euros. Así que si le gusta este tipo de portavelas, ay, mira esta, qué lindo. Este parece que fuese un tornasol, bueno, o es un tornasol. O sea, una velita aquí quedaría espectacular. 3 euros está este, este está bien bonito. Precioso está este. Y este para quemador de aceites en forma, de, bueno, este es un búho. Este está por 1.55. Ahí se introduce la velita. Aquí pones el aceite y ya queda, y ya es un quemador de aceite y está súper chulo ese. Hay varios, está este otro también por aquí, mirad este. Aquí quemador y este está por 2 euros. Este está muy bonito esto. La verdad que no estoy viendo así como mucha cosita nueva, pero bueno, es igual. Estos portavelas que son de sal, bueno. Este está por 3 euros. Este no sé si sea de sal realmente porque no pesa. Generalmente los que son de sal, bueno, aquí he tocado otros más. Este, por ejemplo, pesa mucho más. Este está igual por 3 euros. Mirad este. Qué lindo. Eso de sal, no sé exactamente cómo es que le llaman a este. Pero bueno, esas son las cositas que hay. Mirad esas flores. Vamos a ver qué otra novedad podemos encontrar. Estos jarrones a mí me encantan. Estos jarrones me encantan. Estos están por 5 euros. Estos. La verdad que esos ya días que los venimos viendo. Y están muy en tendencia también ese tipo de jarrones. Me encantan. Vamos a ver por acá. Yo quiero cambiar un poquito la decoración. E incluir cosas doradas. No plata, porque en plata puse en Navidad. Mira este cisne. Mira qué cisne tan más lindo este cisne. Ese está por 10 euros. Pero mira qué cosa tan preciosa de ese cisne.
Está precioso ese cisne. Uy, me ha encantado lo que es ese cisne. Está precioso ese cisne. Y luego por aquí más corazoncitos. Esos corazoncitos en plata. Esos portavelas igual. Acá hay más portavelas. Hay muchos portavelas. Hay de diferentes tamaños portavelas y ese tipo de cositas. Nos vamos a ir para el área de... Les voy a poner así para que ustedes puedan echar un vistacito y darse un taquito de ojo al área de la cocina. A ver, que yo me quiero comprar uno de estos tuppers para poner lo que es el jamón en la nevera. Mirad, este por cuánto este está por unos 55. Y este para poner queso y así. Yo creo que me voy a terminar llevando uno de estos. Este está por unos 55. Pues cuando abro jamón o ese tipo de cosas, me quedan ahí un poquito sueltas. Así que voy a ver si lo puedo poner por aquí. Y este para organizar. Estos están por 3 euros. Mira, estos están por 3 euros. Vamos a ver si tiene la medida para decirles la medida. Y es 33 por 22. Mira, para ordenar. En la imagen aparece ahí que puedes ordenar la fruta, pero en realidad puedes ordenar lo que tú quieras. Y estos organizadores también. Esto viene bien para poner abajo de lo que es el lavatrastos para organizar los botes. Vamos a ver a cómo está el precio para no quedarnos con la duda. Y este está por 3 euros. Mira, este está por 3 euros. Así que está súper bien. Ay, ahora ya no lo voy a poder meter. Ahora ya me metí al lío. Vamos a ver cómo lo meto. Un momentito, chicas, las corto. Pongo esto en su sitio y seguimos. Bueno, ya lo hemos puesto. Ya pueden ver que ya está aquí colocadito. Y bueno, más cositas así de cocina para que se den así el taquito de ojo ustedes. La verdad que este Teddy de Gran Vía me encanta. Es mucho más grande que el que voy generalmente, que el de fondo. Mirad, para ordenar las cucharas, y este está por 2 euros. Y este organizador, mira este que se plega, te queda como de dos pisos, por decirlo así. Está por 10 euros. Pones a vaso, qué sé yo, los vasos y todo, y arriba los platos, así que este está por 10 euros. Este para organizar. Y qué otra cosita. Y luego estos para organizar. Y bueno, mira, me he venido para el área de organizar lo que es la cocina. Mirad, para colocar el té. Mirad qué lindo que está, en color beige, con esos corazoncitos. Y el precio de este está por 5 euros. Mirad qué bonito. Dice que aquí es para poner el té, pero bueno, que en realidad cuando tú ya te lo llevas, puedes poner lo que a ti te parezca. Yo necesito uno para poner lo que es el café, pero no quiero que tenga corazoncito, lo quiero así como todo blanco. Y hay muchos frascos para poner mermeladas, para poner especias. Este me llama la atención porque mira, este es bien grande. No sé si se lo voy a poder mostrar. Este está por 7 euros, pero mirad que, o sea, dice aquí que es para guardar la galletita, pero para organizar arroz, sal, arroz, frijoles o legumbres y todo ese tipo de cosas. La verdad que este frasco está súper chulo y por 7 euros lo veo súper bien, ¿eh? Por 7 euros está súper bien. Y luego mirad estas jarras, mirad las jarras para tomar, para poner agua fresca. Estas están por 4 euros. A mí me gusta este tipo de jarras porque es muy resistente lo que es el cristal. No es, como digo yo, cascarita de huevo, sino que es bien resistente, y ese tipo de cristal me gusta mucho por eso, porque es súper resistente. Y luego están estas tacitas para lo que es el cortado. Viene el set de 3 tacitas y están por unos 55. Mirad qué bonitas están las tacitas para el cortadito. Aquí los vasitos para el café vienen 3. Mirad estos otros. Estas están por 1 euro. Ya. Y bueno, hay una gran variedad, para colocar lo que es ese tipo de bebidas. Y luego esto es para organizar. Esto sí que, este es el frasco, como yo les digo, como cascarita de huevo. Bien, bien, bien. No sé, a mí este tipo de cristal así tan delgadito
Me da como temorcito. Me parece que en lo que lo esté lavando, chaguas, se me va a quebrar. Así que por eso casi no suelo llevar ese tipo de cristales. Mirad este portavelas, qué bonito, original, de madera. Aquí incrusta lo que es la vela. Mirad qué lindo. Me ha gustado. No tiene precio. O sea, esto ya no es algo no, raro, ¿no? Que coja yo algo de las cosas que no tienen precio. Pues este no tiene precio. Y mirad este otro. Este está súper chulo. Solo que no sé yo si a la hora de encender la luz, este como que vaya a molestar lo que es la vista este. Pero este está por 6 euros. Mirad este. Este está aquí por 6 euros. Este, mirad qué lindo. Está súper raro. Parece esa simulación de mármol. Ahí con el cristalito. Y mirad este está y trae aquí. Ya trae lo que son las lucecitas estas de pilas. Aquí trae lo que es ya la pila. Mirad este precioso. Este me ha encantado. Mirad qué cosa tan linda. ¿Y por cuánto está este? Está por 4,55. Está a un súper precio este. Mira qué cosa tan linda. Y este también. Ay, Dios mío. Aquí hay cosas tan en lámpara. Este es como una pequeña sección de lámparas de Teddy. Pero que me ha encantado. Mira esta otra lámpara dorada. Yo que quiero algo doradito. Incluir dorado en casa. Mira esta. Esta está por 15 euros. Esta lamparita así preciosa. Y no, está por 8 euros. Por 8, porque estoy viendo la cajita por ahí. Mirad, está por 8 euros. Y luego están velas que son de pilas. Están así como en ese beige o blanco roto. Y luego están así en rosita. Están por 9 euros. Y están súper chulas esas. Y trae mando, ¿eh? Trae mando. O sea que están bonitas. Y este es como un gris. Este es un gris como más intenso. O sea, en comparación con este, que este es como un blanco roto, este viene siendo como un gris y están súper bonitas estas. Y la verdad que van para cualquier sitio, para cualquier ocasión, no solo para Navidad, no, en cualquier momento puedes poner estas velas, tanto comedor como salón, y quedan súper bonitas, súper súper estéticas, me encantan. Así que aquí está la gran variedad de lámparas. Mirad esta otra lámpara. Mirad estas cositas tan más lindas. Mirad que hay y pesa. Yo pensaba que no pesaba y pesa. Y el precio de esta es que no están por su sitio. Ay, aquí está. Esta sí. Este el precio sí que es de 15 euros. Mirad, miradla. Aquí está, ¿ve? Aquí está. 15 euros es el precio de esta lamparita. Pero mirad qué cosa tan más linda, ¿eh? Mirad, se enciende aquí. O sea, está súper chula y pesa una barbaridad. Ay, claro, esta no tiene ahora mismo lo que es la pila, pero esa está súper linda. Me encanta esa velita, ¿eh? Está súper linda. Mirad, por ejemplo, este me encanta. Este está por 4,55 y creo que este negro con algo dorado quedaría súper bonito, súper, súper bonito. Negro con dorado, pero solo veo negro. No hay mucha cosita dorada. Mirad este otro que ve la forma que tiene, es una forma así un poco rara. Este está por 8 euros. Pero está súper bonito. Este en principio está un pelín ahí como rayadito. Pero está súper bonito. Y negro con dorado creo que quedaría súper bonito esta combinación. Así que voy a intentar buscar algo más en negro o algo más en dorado. Mira este pajarito, qué lindo. Este está por 2,55. Está en negro y también está aquí en blanco. Mira qué cosa tan linda. Y luego mira este portavelas. Y aquí bien se puede poner una vela pequeña o una vela un pelín más grandecita. Y ese está por 3 euros. Y al encender la vela, esta imagen queda espectacular, ¿eh? Se mira súper bonita. Así que eso. Los relojes que están. Ay, mirad esta. Esta sí que no los había visto. Mirad esta para poner una velita. Por 3 euros este. Este está así en blanco. Y luego encontramos este en negro. Mirad qué chulos están estos. Estos están súper chulos y están súper raros. Eso sí que no los había visto hasta que les acabo de mostrar. Y luego mirar los relojes.
Estos están por 3.55 los relojes. Creo que también suelen ser despertadores. Estos están muy bonitos, estos relojes. Luego hay frascos. Luego venimos para el área donde está la ropa interior. Hay calcetas. Calcetas perfectas ahorita para el invierno. Calcetas grandes, calcetas largas. Mira, esta, por ejemplo, viene el paquete. Vienen 3 por 4 euros. Hay de diferentes tamaños y de diferentes colores. Así que continuamos, chicas.